Por medio de la resolución 2317 del 2022, se cambió el sentido vial en el tramo de vía de la carrera 23 entre calle 49 y 50 del barrio Colombia, comuna 1, quedando solo en sentido sur a norte, es decir, desde la calle 49 para salir hacia la calle Centenario. Efectivamente, la resolución 2317 del 26 de diciembre del 2022, donde se hace un cambio de sentido vial, esto es en la carrera 23, entre calles 49 y calle 50, ahí por los lados del colegio, el que se conocía como el primero de mayo, ¿cierto? En este sitio. Se hace en el sentido sur-norte, va a quedar en este sentido vial. El comandante de la Guardia de Tránsito aseguró que esta medida se tomó en cuenta por petición de los mismos habitantes de este sector, ya que generaba congestión vehicular por imprudencia de los conductores al parquear en ambos costados de esta vía. Como era de conocimiento para la comunidad barranqueña, este era de doble sentido vial, pero ofrecía lamentablemente congestionamiento vial porque los vehículos, algunas personas estacionaban en ambos lados de la vía, ocurrían accidentes. Entonces, por eso con la comunidad pidió el estudio de la posibilidad de cambiarle el sentido vial y efectivamente se hizo un estudio técnico y la división técnica tomó esta decisión. Por otra parte, el comandante asegura que no sería necesario hacer una socialización de este cambio, ya que la demarcación en esta zona es bastante clara y los conductores deben estar atentos a las señalizaciones. Sí, se va a hacer la socialización, pero es de aclarar que en estos casos de la señalización vial no es de pronto como la obligación, en el buen sentido de la palabra, porque se debe tomar y tener en cuenta como cuando uno viaja a una ciudad que uno no conoce, ¿cierto? El conductor siempre debe estar atento a las indicaciones, a la señalización vertical o a la demarcación vial que existe en la vía para evitar de pronto un accidente o para evitar de pronto infringir la norma o la ley. Este cambio en el sentido de esta vía figura desde el pasado 26 de diciembre y se espera que los conductores lo tengan presente al momento de movilizarse por este sector.